A la gente y comunidad de Podium Deportes o Guairán Ruiz Carrillo los saluda con muchísimo gusto aquí en Guadalajara, Jalisco, en la Perla Tapatía, para hablar de uno de los partidos eh, más importantes del torneo y de los más llamativos de la, de la jornada. Eh, estamos hablando del clásico, del clásico Tapatío, en donde este sábado, 24 de abril, en punto de las 19 horas, tiempo del Centro de México, el Estadio Jalisco. Se, se vestirá de gala para, para el duelo entre los rojinegros del Atlas y las chivas rayadas del Guadalajara Un duelo que quizás hasta hace eh, unas semanas o hasta hace una semana Podría no parecer tan atractivo porque sobre todo el club rojimblanco no venía actuando de la mejor manera Pero eh, con lo que ha pasado en estos últimos días ha resurgido Ha resurgido eh, el, la, el rebaño y el clásico tapatío eh, comenzaremos hablando de, de los rojinegros del Atlas, del club que actuará como local. Eh, es el séptimo lugar, tiene 22 unidades y viene de patar frente a Mazatlán allá en en, en Sinaloa 0 por 0. Tiene únicamente dos derrotas en sus últimos diez partidos. Y si bien eh, está teniendo un buen torneo, eh, aún, aún tiene problemas de, de descenso. Eh, bueno. En cuanto, la, en cuanto a la cuestión de, del pago y de no ser el último lugar, porque cabe recordar que si cada último lugar de cociente no podría entrar a la fiesta grande del fútbol mexicano, independientemente del lugar en el que estuviese. Eh, tiene una victoria en sus últimos cuatro juegos, no es la mejor racha. Eh, además, es el cuarto equipo menos goleador, con 15, con 15 tantos, y cabe recordar que contra el América en la cancha no anotó, en la mesa le dieron tres tantos más. Además, es el sexto, el sexto menos goleado, con trece 13, con 13 tantos recibidos. En esta parte han actuado, han actuado bien, poquito menos de, del promedio de uno por un gol recibido por partido. Además, es el, como local, es el octavo. Tiene tres unidades, producto de cuatro victorias, un empate y tres derrotas. Once goles a favor y nueve en contra. Eh, viene de perder una, una racha de cinco juegos sin, sin derrota. Lo hizo frente a León, cayendo tres goles por uno en casa. Y estaba teniendo un muy, muy, muy buen accionar en el Estadio Jalisco, convirtiéndolo en una fortaleza. Eh, además, en este torneo no ha anotado en seis partidos de los, de los 15 disputados. Y en siete de ellos ha dejado al rival en cero. Se ha comportado de una muy buena manera en, en la parte defensiva. De los últimos 13 juegos en. En casa ha anotado 15 tantos, así que ya cada vez se está acostumbrando más a meter goles como local. Además tiene 11 tantos en este torneo eh, y 8 victorias en sus últimos 20 partidos, pero estas victorias han venido en este último torneo, que es donde lo está haciendo de, de la mejor forma. El conjunto tapatío, independientemente de lo que ocurra en este, en este partido, el descenso de, se definirá en, en la última jornada. Pero si Atlas, si Atlas eh, permite que San Luis siga sumando, le va a costar y no va a estar en sus manos eh, el salvarse. Aún, aún está en sus manos del conjunto Tapatío salvarse de, de la quema del descenso. Los goleadores, el Atlas tiene como sus máximos goleadores referentes a Aldo Rocha y a Jairo Torres con dos tantos cada uno, además de de Ibarra, Malcorra, Herrera, Márquez. Santa María, Saldívar y Caraglio, que han anotado un gol cada uno. Además, el mismo Ibarra, que no jugó el, el partido anterior, por una molestia, podría, podría ya regresar a la al once de Diego Coca. Ahora vamos con las Chivas, los tapatíos, eh, los rojiblancos, es decir, eh, son novenos. Hasta antes del sábado pasado, a las siete de la tarde, el conjunto estaba fuera, fuera de, la de la zona de reclasificación. Tenía únicamente 13 tantos, está en el lugar 14. Era un desastre. Vence a Cholos el sábado y el miércoles en el duelo pendiente frente a los Rayados del Monterrey, los vence. Y ahora con estas dos victorias consecutivas está más vivo que nunca, tiene 19 unidades, está en el noveno lugar. Como bien lo digo, viene a vencer a Rayados 2 por 1. Tiene dos juegos consecutivos con victoria y es el quinto mejor goleador. Independientemente de los problemas que tenga, en, en cuestión ofensiva, en cuestión de tantos... Eh, tiene 20, 20, 20 goles a favor... Además, es el séptimo más goleado... Ese es otro, su problema... Si como mete, le meten... 21 tantos en contra... Eh, como visitante es el sexto mejor... Tiene más puntos como visitante que como local... Un punto más, tiene 10... 10 tantos, 10 puntos... Producto de 2 victorias, 4 empates y 2 derrotas... Ese ha sido otro de los problemas de Chivas... Casi no ha perdido... Pero ha empatado muchísimas veces cosa que los tiene aún peleando por asegurar su puesto en reclasificación. Como visitante tiene once goles a favor y once en contra. Es el segundo mejor goleador fuera de casa, pero es el séptimo peor goleado también. Tiene únicamente dos derrotas en sus últimos once juegos, como lo decía. Eh, no gana, pero no pierde, pero tampoco gana. Y eso, y eso le va restando, restando posiciones. Además, tiene dos derrotas en sus últimas cinco visitas y solo se ha ido en ceros, en dos ocasiones en este torneo, pero únicamente una vez ha dejado sin que su arco, eh, sin que le anoten gol en este, en este Guardianes 2021. En los últimos 16 partidos de temporada regular, tiene 5 victorias, 6 seis, seis empates y 5 derrotas. La tablita está, está ahí. Además, sus goleadores, José Juan Macías con 6 tantos, Angulo y Molina tienen 3, Vega, Ponce y Mayorga con 2, y Brizuela y Sánchez cuentan con un tanto. En cuanto a los antecedentes de este clásico tapatío, en, en torneos cortos, tanto Liga, Liguilla y Copa, se han enfrentado en 58 ocasiones. Eh, como el último enfrentamiento que se dio entre estos fue en el Estadio Akron, en donde en la jornada 14 del torneo anterior, las chivas vencieron 3 goles por 2 al Atlas. De los últimos 10 enfrentamientos entre Liga, Liguilla y Copa, la balanza está totalmente inclinada hacia las chivas. Es un dominio que ha tenido en... En los últimos años, bárbaro, con siete victorias por únicamente tres del Atlas y ningún empate. La última igualada, precisamente, se dio hace 12 partidos, en el clausura 2016, del Estadio de las Chivas, con marcador de 2 a 2. La vez más reciente que los zorros pudieron gritar victoria fue hace seis partidos, en la jornada 16, precisamente en la 16, en el Estadio Jalisco. La, el clausura 2018, aquella vez inolvidable para la afición. Eh, de rojo y negro En donde el Kaiser, Rafael Márquez Vio sus últimos minutos como jugador profesional en la cancha Ahí fue su última victoria Los últimos cinco encuentros en el Jalisco Han sido producto de dos victorias de Atlas Tres de las chivas, ningún empate Y los últimos dos Que se han enfrentado en el Coloso de la Calzada Independencia Se lo han llevado los del rebaño Los de Víctor Manuel Bucetich Además de los cinco recientes clásicos tapatíos se han pintado de rojo y blanco y azul. Y de los últimos 20 partidos, los últimos 20 partidos, Atlas ha sumado una victoria más. Una victoria más por cuatro del rebaño y, seis emp y cinco empates. Así que Atlas, eh, como, coloquial se, como coloquialmente se dice, es el hijo de las chivas en este, en estos momentos y desde hace ya muchos, muchos partidos. En cuanto al goleo a favor también de los últimos 10 partidos, 13 goles a favor de Chivas por 7 tantos Atlistas. Y este partido eh, esperamos en eh, donde ambos equipos salgan a buscar el triunfo Atlas, tanto para casi asegurar, eh, por lo menos en puntaje, eh, la, la liguilla y esperar sumar de 3 la última fecha y esperar que San Luis también eh, caiga. Y además, eh, las Chivas eh, también prácticamente sabiendo que si suman en este partido, además de alcanzar al Atlas, podría alcanzarlos en puntos y hasta rebasarlos dependiendo de, de si gana por dos o más goles de diferencia, también podría estar casi asegurando su, su aparición en la reclasificación de, de este Guardianes 2021. Así que no se pierdan todo, todo lo que tenga que ver con este clásico, la previa, el juego, el minuto a minuto. La nota final y las reacciones después del cotejo a través de nuestras redes sociales de Podium Deportes.